es parte un poco de lo que Código Cerveza siempre trata de manifestar, que es innovar a través de la marca, no necesariamente a través de la venta de cervezas, que es lo que a nosotros nos diferencia en algún punto, pero siempre tratando de generar eventos vinculados un poco al arte y a la innovación en este caso. Lo último que hicimos anterior a esto fue un concurso de micro relatos que tenían que tener X cantidad de texto para poder concursar. Tuvo mucho éxito y bueno, ahora lo que viene es esto, que es el recital silencioso, que básicamente es una tecnología súper novedosa que la tiene acá una empresa acá de Misiones, que ahora Ariana nos va a contar mejor. Y que nos juntamos, charlamos y no, digamos, se nos ocurrió esto. Y bueno, va a ser en dos fechas, dos sábados que vienen, el 15 y el 22 de diciembre, en las dos tiendas de Código Cerveza que hay acá en Posadas. O sea, las dos fechas de seguida van a estar en simultáneo haciéndose este evento. Exactamente, el 15 primero y el 22 después. Bueno, ¿quiénes van a estar? Va a estar una banda local también, de acá de la ciudad de Posadas, que es un trío de soul, de una cantante que se llama Emi Kurdai, que canta súper bien, para mí una de las mejores voces que tenemos acá en la provincia. Y va a ser súper novedoso, porque la verdad es que, como te contaba fuera de aire, esto mismo lo hizo en un momento Metallica, en Argentina, en Calafate, ahí por 2015. Después buscamos algo y parece que Charlie García también lo hizo en Pinamar en algún momento, o sea que estamos hablando de tecnología súper novedosa, impulsada por grandes artistas, nada más y nada menos. Y ahora va a estar acá al alcance de la mano de todos los posadeños. Súper diferente de escuchar un recital. Súper diferente y muy amigable con el medio ambiente. Bueno, a ver, Adriana, contanos un poquito más detalles. ¿Cómo es que se usa y cuál es la sensación de escuchar así el recital, digamos? Claro. Bueno, este tipo de eventos, digamos, que uno trata de traer, digamos, al cuerpo, decir, bueno, ¿qué pasa cuando uno disfruta una fiesta? Pero a su vez le ponemos la palabra silencio. Y es esto lo que decía Guillermo un poco, es disfrutar, ¿sí?, de lo que es una fiesta a través de los sentidos, con una calidad muy, muy buena, digamos una alta calidad, pero a su vez permite que podamos también disfrutar del silencio para poder charlar y a su vez, por ejemplo, también los vecinos o los que están próximos al evento ni se enteran y no haya esta basura de... lo que se dice la basura ambiente, digamos, el ruido, lo que molesta, lo que daña, y te permite también charlar con amigos. Y la calidad del sonido es única, digamos, no puedes comparar con otra cosa. Y te permite esto, digamos, de poder distenderte, disfrutar, escuchar, charlar con amigos. Podés alejarte si querés y podés estar como que estás escuchando en conexión también, en conexión directa, exactamente, disfrutando del recital en este caso para el día sábado 15 y sábado 21. Y Adriana, ¿cómo es esto? Digamos, ¿cómo trabajan ustedes? Digo, yo por lo menos es la primera vez que escucho y bueno, vos sos de acá de Posadas, decías, ¿cómo es la idea de hacer esto y de contar con esta tecnología para esto? Exactamente, bueno, esta es una tecnología que no se cuenta acá en el nordeste del país, esta es una tecnología nueva. Es muy conocida en Buenos Aires, Bariloche, en Ibiza, en Estados Unidos es como una gran sensación porque justamente es esto, te permite disfrutar del silencio, pero a su vez una calidad de sonido, en este caso un recital, puede ser una fiesta, un evento, donde realmente digamos es muy novedoso. Tiene un sistema de radio, ¿sí?, que permite que recibas la calidad del sonido. También al ser, con la tecnología nueva, al utilizar el sistema de luces LED, tiene diferentes canales con diferentes colores, entonces a la noche, al incorporar también la luz, tiene ese atractivo luminoso, digamos, el atractivo visual que te permite ver la gente en qué dial está sintonizando, qué tipo de música está escuchando. Bien. Y ya, o sea, es la primera vez que ustedes usan esta tecnología acá, van a implementar con Código Cerveza, ¿no es cierto? Exactamente, en el evento, en el formato de recital, es nuevo, es la primera vez. Y realmente la calidad del sonido es como que te estuviesen hablando solamente a vos. El recital está dirigido a vos.
y acompañando por ahí la degustación de una rica cerveza o con la compañía de amigos es una hermosa propuesta una para un sábado. Diferente y muy interesante y muy personalizada. Es muy personalizada. Bueno, Guillermo, más detalles para los que quieran ir. ¿Cómo tienen que hacer? Porque, bueno, supongo no van a entrar todos en los locales, así que ¿cómo es el sistema? Es gratis, no tienen que pagar nada, simplemente tienen que hacer una prescripción que pueden entrar a nuestra red social, a una de nuestras redes sociales que es Facebook, de la de Código Cerveza. Ahí van a encontrar un evento armado en Facebook, tienen que ingresar ahí, ahí hay un link de prescripción. Simplemente tienen que llenar ese formulario. Nos vamos a quedar el registro de la persona, el DNI y demás, porque a cada persona se le va a entregar un auricular que es un activo de la empresa de Silent Sensation. Entonces ellos necesitan los datos, además de tomar otros recaudos, obviamente, porque es un auricular muy, muy exclusivo, digamos. Entonces lo único que tienen que hacer es eso, reservar su auricular. No podemos reservar mesas ni nada. Y, es más, como contaba Adriana, la gente puede estar parada, puede estar enfrente o puede estar cerca, digamos. No necesariamente tenés que estar ahí sentado, claro, digamos, para tener mejor calidad de sonido. Al contrario, puede estar a metro. No condiciona nada. No. Entonces lo único que tiene que hacer es entrar a Facebook de Código Cerveza, buscar el evento y entrar al link e inscribirse. Nada más. Bueno, ¿y a partir de qué hora va a ser? Esto es a las 21:30 horas, tanto el sábado 15 como el sábado 22. Y aproximadamente va a durar una hora en total, digamos. Bueno, también recordarle a la gente la dirección de dónde está Código Cerveza, porque aquel que no tuvo la posibilidad de conocer, ahora tiene la posibilidad y con un evento tan novedoso. Sí, el local de Código Cerveza está en Roque Pérez y Rivadavia y el otro en Junín, casi San Martín. ¿Capacidad para cuánto va a tener? Nosotros vamos a tener disponibles 150 auriculares, entre ellos tenemos separados 15 para la prensa, así que obviamente están y estás invitada. Para que puedan disfrutar, digamos, de esa experiencia también y después comentarla a sus oyentes y lectores.